mirá lo que encontramos, mirá, una Ducati Diavel. Madre mía de Dios, una Ducati Diavel. Está re muriendo, pero está hermosísima. Ay, 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 ya. Mi Dios, boludo. Uy, mirá lo que es esto también. Pero esto es un fierro también. Buena gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá con un amigo para hacer un video. Vinimos a buscar geocaching. No sé si conocen la historia del geocaching, o sea, no sé si conocen la búsqueda del tesoro. Bueno, el juego es exactamente igual, nada más que un poco más cibernético. A ver, ¿a qué me refiero más cibernético? La idea es que vos te descargues una aplicación al celular y con el táctil del dedo, así como yo tengo, te pongas a buscar objetos que la gente esconde. Ahora nos vamos a ir a buscar uno, obviamente vamos a buscarlo con el celular acá del señor, ¿sí? Porque mi celular está para atrás, estamos acá con el señor también, ¿sí? Y bueno, vamos a buscar exactamente, en realidad él nos va a guiar a donde está el tesoro, así que vamos a ir a buscar el tesoro. ¿Tenés idea dónde carajo es? Ya tengo todo planeado en el mundo. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar el geocaching. ¿Vamos a buscar qué? Geocaching. Geocaching. Exactamente. Vamos a ir a buscar un tesoro, escondido. Una especie de juego. Es un juego al aire libre. Bueno, les sigo comentando de qué se trata el geocaching. El geocaching es un juego en el cual vos te descargas la aplicación al celular. Y bueno, una vez que te descargas la aplicación al celular, vas a ver el mapa de toda la zona por donde vos estás o de todo el país. Y bueno, vas a poder elegir un geocaching por niveles, es decir, fácil, difícil, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vos buscas tu geocaching, le das OK y el GPS te va a llevar al lugar donde está el geocaching. Obviamente vos tenés que buscar ese geocaching. Una vez que llegaste te va a dar pistas, obviamente también fotos. Si no lo encontrás, te va a dar fotos de dónde carajo está, supuestamente, para que vos lo busques. Una vez que vos lo buscas al geocaching, puede ser, depende de la intensidad, si es difícil o fácil, vos ahí lo que vas a hacer es, dependiendo, como les digo, si es fácil o difícil, vas a firmar con tu lapicera un papelito que tiene adentro el geocaching, o vas a sacar un objeto y dejar uno de igual o mayor valor, ¿sí? Nunca sacar y no dejar nada, ¿sí? Es un juego en el cual requiere mucho respeto, mucha buena predisposición para poder jugarlo. Si no, no lo juegue, señor. No lo juegue. Si no lo va a hacer con responsabilidad, no lo haga. ¿Es acá? ¿Llegamos al lugar, parece? Bueno, vamos a buscar. Se supone que es acá. Ahora hay que buscar el objeto que hayan dejado. Claro. Buscar los 350 mil pesos. Dejaron acá. Ojalá, ¿no? No, pero colombianos, dijo. Bueno, sirve. Ahí está tu geocaching. A ver, me estoy acercando acá. Está. Señores, lo buscamos. Debe estar abajo la escalera, seguro. Bueno, el GPS nos puede engañar, che. No pasa nada. Cuidado el barro. Uy. No, por acá no hay nada. ¿No te da más pistas? Allá, me parece. Me estoy mirando ocho. Ahí hay algo, me parece. ¿No? ¿En este decís uno? En el de allá. Che, pensé que era más fácil esto. ¡Es un bus! ¡Nos ganamos un bus! ¿Por acá? ¿Será? ¿Seguro, seguro? ¿No? ¿No? ¿En el árbol?
Pero ya no se... Ahí entre medio de las mierdas esas. ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. No, acá no, tampoco. ¿Puede ser? Sí, 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 puede ser. ¿Es eso? Puede ser. ¿Pero cómo sacamos eso? No sé. Puede ser eso, ¿eh? ¿Tienes para sacarlo? Eso, ¿eh? Tiene pinta de que sí. ¡Hey! ¡Acá está! A ver, gente, lo acabamos de encontrar. Acá está. Encontramos el geocaching, al fin. A ver, para. Vos que no tenés guantes. Lo encontramos, gente. Vamos a ver cómo hacemos para marcarlo. A ver. Ya encontramos el tesoro. Tiene el premio mayor, mirá. El premio mayor, gente, viene una ramita con forma de escopeta. ¡Pium, pium, pium! Y el texto. Unas instrucciones. A ver, a ver, a ver. Con otro palito. Ah, el palito es para eso. Ah. A ver. Estamos progresando, gente, ver, ya no somos tan... A ver. Tan prehistóricos, nos acabamos de dar cuenta que el palito era para sacar el texto. Ah. Es un palito. Enrolla como. Intenta como enrollar el. Bueno, ya encontramos. Vamos a ver qué. A ver, a ver. ¡Ay! No sale. Estamos viendo cómo gente loco está en problemas con. Sí sabían que. Ahí está. Ah, bueno. Ahí va. No lo quiero romper. Ah, eso, así. Así sigue. Eso, a ver, el palito nos salvó la vida, mira. ¿Sí sabías que el cuervo era uno de los animales más? ¡Wow! Un montón de gente lo encontró, mira. ¡Wow! Tienes que firmar, ¿qué número eres? Lo encontraste. No, ya no hay más lugar. No, ya no hay lugar, más lugar, gente, llegamos tarde. Es el 34. 35. ¿A 35 quién fue? Uy, no sé, no se entiende. Bien, miramos. ¿Era más no difícil? Claro. Mirar bien el GPS. Ay, bueno, igual lo podemos anotar acá. ¿Tenés una lapicera? Bueno, ahora vamos a ver si acá Ricardo tiene una lapicera y vamos a firmar detrás. Bueno, lo mejor va a ser que escriba a alguien que no tiene guantes, así que el señor. ¿Qué fecha es hoy? Oh. ¡Ah, pará! Acá hay otro papel. Espérate, güey, espérate, no mames. No lo puedo sacar. Tenés que poner tu nombre o el canal de YouTube. Demente Loco 8. Perfecto. El de él es más complicado ya. A ver. Bueno, aquí, gente, vamos a escribir. Vamos a dejar, ya dejaron el de Pitón Viajero, que es él, Demente. Y vamos a poner el mío. Solamente voy a poner Legendary, gente, Sonic. Bueno, ahora vamos a enrollar y volver a guardar y poner en su lugar este palito. Está acá. Palito adentro. Excelente. Vamos a cerrar el geocaching. Vamos a registrar, gente. Miren qué bien que está hecho, ¿eh? Igual voy a ver si lo cierro bien porque no quiero que le entre agua. Venga, gente, vean cómo aparece una vez que encontramos y marcamos, ya registramos todo. La carita feliz. Acá estamos los tres felices. Bueno, vamos a esconder el geocaching de nuevo a su lugar de origen. Y bueno, ahí quedó. Bueno, ahora ya buscamos el primero, encontramos el primero y ahora vamos a buscar el segundo. Tenemos varios para ir, pero vamos a optar por este que está más cerquita, que está del otro lado. Del Atlantic Ocean. Es un río más verde, digo, más negro que la mierda, pero bueno. Vieja grúa, creo que sé dónde es. Acá te lo tira como si pudieras traspasar el río como si nada, pero vamos a tener que cruzar por acá. Pero porque vos no entendés, es un transformer, es una moto de agua. Bueno, vamos. Bueno, vamos a seguirlo a Legendary Sanin. A ver qué pasa con el próximo geocaching. La verdad que está re bueno este juego, es divertido. Me da un poco de cosa que vengan a romperme las bolas diciendo, ¿por qué estás revisando? Y me da vergüenza decirle, estoy jugando un juego.
Dale. Uno, dos, tres. Bueno, por acá vamos a estacionar. A ver, a ver, a ver. Ahora hay que buscar el geocachín. ATR, Perry. Pobre, no entiende nada de lo que yo le digo. Uy, casi me chocó este hijo de puta. Sí, boludo. La puta que te parió. Llegamos al segundo geocaching. Madre mía, mira, tengo tantas cámaras. Media cuadra, gente, me parece que es la más arriba, la de allá. Bueno, vamos caminando. Es acá, gente, literal, que es acá, miren. O sea, se ve que queda. Está por acá. A ver. Y una botella. Tal que no esté, ¿eh? Así que no se sorprendan. ¿Ah, sí? Y sí, porque hay gente que si te ve que estás buscando el coso, después lo agarra y lo tira, lo saca. Y bueno, nos vamos súper decepcionados porque no lo encontramos acá. Yo calculo que puede ser que no... Que se lo hayan llevado. Ahí allá arriba. Claro, yo calculo que debe estar por allá, adentro. No. Lo más seguro es que como acá pasa mucha gente, seguramente alguien vio que esa persona sacó el geocaching y fue y lo sacó y de maldad lo habrá tirado o se lo habrá llevado, porque la gente es muy maldita. Bueno, gente, ya después de haber estado buscando los geocaching, The Legendary Sanin ya se tomó el palo, se fue a la mierda, se fue a la puta, ya empezó a hacer frío, tengo que volver porque tengo que trabajar. Acá estamos con Richard, que le conseguimos una entrevista en la tele. La verdad que la pasamos excelente. No se olviden de pasar por el canal de Pistón Viajero, que es mi amigo Richard, y de Legendary Sanin, que la verdad que la pasamos excelente, tienen buen material también. Y si te gustan los motoviajeros, ni dudes en pasar por el canal de Pistón Viajero. La verdad que muy 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 bueno esto del geocaching. La verdad que la primera vez que lo juego me encantó, está muy muy copado. Espero que les haya gustado esta colaboración con de Legendary Sanin y mi amigo Pistón Viajero. ¿Cómo la pasaste vos? ¿ATR? Tenemos al segundo Minion acá. Ahora lo voy a apodar Minion, pero Minion 2. Tengo al Minion 1 y ahora vos sos el Minion 2. Este es el Minion malvado, el Minion internacional. Yo voy a agarrar así para allá. ¿Tú puedes para allá? Claro. Yo puedo para allá. Dale, perro. Qué sorete, viejo de mierda. Bueno, vamos a seguir derecho. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video. No se olviden de comentar, de darle like. Y también, importante, si alguien me quiere prestar su moto para hacer un review, bienvenido sea, y más si es una de esas. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado. ¡Saludos! Estamos locos y en motos, locos y en motos, locos y en motos, y ellos saben de nosotros, locos y en motos.